trabajar. Igual voy a pescar mañana. Los forasteros odian a los Karja, pero... trabajamos tanto como cualquier tribu. Tenía una modification para esta lanza, pero la vendí. Dije mi, because I'm going next. Cuando llego. ¿Qué te trae a Meridian? All the running. Peligro. Hillis dirige a una legión de fanáticos llamados Eclipse. Atacarán pronto, desde el oeste, con un ejército de antiguas máquinas de guerra. Pero eso no es lo peor. Traerán una mente con ellos, un dios, demonio, máquina, como quieras llamarlo. Su nombre es Hades. Y no le interesa a Meridian. Quiere la aguja. Y si lo consigue, enviará una señal y despertará a más máquinas antiguas, más de las que podríamos derrotar. Todo se perderá. No podemos dejar que ocurra. Intento entenderlo, pero mi responsabilidad es Meridian. Meridian no es su objetivo, Abad. Debes defender la aguja. ¿Quizá la vanguardia resplandeciente? Sí, que vayan a la aguja. Eren conoce a Aloy, no lo cuestionará. Y que la guardia de la ciudad refuerce el risco del oeste. Desde ahí protegerán Meridian y al ardiente, donde está la aguja. Aloy, permíteme disculparme por mi comportamiento anterior. Después de lo que ocurrió con Ersa, estaba confundido. Si vamos a luchar juntos a vida o muerte, prefiero hacerlo sabiendo que me perdonas. Trato hecho. Siempre que no vuelvas a confundirme con ella. Hasta un rey puede aprender una lección. Bien. Me alegra que dejemos esto atrás. Bueno, necesitaremos tiempo para preparar las defensas. Por favor, dime lo que sepas de nuestros enemigos. Dime todo. No sé si todo es la palabra, pero te contaré lo que pueda. Con discreción. El pánico en la ciudad provocará un enemigo más. Y quiero estar al tanto de cualquier nueva llegada. Ah, Aloy. Los preparativos están en marcha en las defensas del risco y en la aguja. Enviamos un aviso a los rincones del Solminio. Los aliados ofrecieron su acero. Algunos por Meridian, otros por Skirlas. Pero muchos por ti, en tu nombre. ¿Por mí? No seas tan humilde.
El risco será el frente de batalla. ¿Ahí resistirá la guardia? Sí, con ayuda de algunos de los irregulares que ya mencioné. Los cañones Oseram que golpearon los muros de Meridian en la liberación ahora nos defenderán. Puedes examinar las defensas. ¿Y la aguja? ¿Eren y su vanguardia están ahí? Así es. Pegando en sus armaduras y poniendo a prueba sus gritos de batalla, supongo. También llegaron algunos Nora a la aguja. Rechazaron el ofrecimiento de una audiencia real. Quizá puedas hablar con ellos. Lo haré. Supongo que ya solo queda esperar el ataque. Exacto. No es una sensación que me guste, pero nuestros vigías de signo de la noche dicen que no hay movimientos al oeste. Así que, si tienes algo que hacer en otra parte, aprovecha este momento. Si no, dejé a tu disposición la casa de Olin Delverson. Puedes dormir ahí, si es que puedes. This lady. She built this weapon thing that tosses a bunch of grenades. The thing rips it up. I wish I could have it for good. Petra, aquí está, la invitada de honor. Sabía que tenías algo. Estás hecha del material con el que se forjan los líderes. Y no les digo eso a todas las Nora que aparecen por mi ciudad. ¿Te pasa muy seguido? Tuve que construir un muro para evitarlo. Menos mal que soy persistente. Ya extrañaba nuestras pláticas. Marat dijo que revisara el arsenal de la ciudad. Las armas envejecieron bien. Típico de los Oseram. Eran el orgullo de las forjas de Mainspring. Y ha sido un orgullo para mí mejorarlas. ¿Quieres que pruebe una? Todo el mundo quiere probar. Inténtalo. Los objetivos deberían defenderse un poco menos que aquellos bandidos saqueadores. So this lady's little town, our outpost, was under attack, and she gave me this weapon thing to help her defend it. And so every little dot that you see to the bottom right of the crosshair, or whatever you want to call that, loads up a mine. And I was loaded up with mines that tosses something like that. Where are you going? Tight. Okay, fuck this thing now. Now I go up to the spire. Maybe best if I run over there. ¿Pulir esa armadura, Uthis? Por supuesto. No es un poco... ¿Qué? Ah, here's Teb. Dilo, mujer. Hey, Loy. Te dije que vendría. Tanto que lo buscaba. Lo dijiste, Teb. Pero, ¿tuviste tiempo de curar tus heridas? Sinceramente, sería mi final si luchara. Pero no te preocupes. Me encargaré de dejárselo a los otros Nora en la aguja. Traje suministros. Los Karja me nombraron intendente honorario, pero no sé qué es. Suena impresionante. Podría acostumbrarme. Dejaremos preparadas armas y medicinas bajo estos estandartes. Búscalos cuando empiece la lucha. Aloy, cuando entraste en la montaña, ¿la diosa te dijo lo que pasaría? No era necesario. Sé que podemos vencerte. Puede ser. Anoche arresté a dos por alteración del orden público. The reason I can't keep that weapon is because it's a heavy weapon. And so I can't really move around with it too much anyway.
There's nowhere to stash it. I mean, because now they want to apply the realism of things that can go in my pocket or not. But Teb seems to have some stuff for me next to him. Este sitio no podría ser más distinto. Like, I need any of that shit anymore. ¿O sí? Todos tenemos nuestro lugar en el orden. More running. Boy, destroying shit. Okay, easy, easy. I know these people. ¿Vienes a defender mi honor, Inatut? Sé que para eso no necesitas ayuda, pero dicen que encontraste una buena pelea. Así que defenderé el terreno contigo. Nunca has visto una pelea igual. Y solo tenemos una oportunidad. La gente dice que no conozco mis límites, chica Nora. ¿Y sabes qué les respondo? Que no me pongo límites. So, Inatut is a guy that was accused of murdering a Karja, someone or other, that was passing by, and so his sentence was to live out the rest of his days on top of a mountain in the nude, to be at the mercy of the cold. But I proved his innocence, so now he's here. Aratak is, or used to be, the chieftain of the Banuk, and I kicked his ass, and I humbled him. Esa cazadora de hielo no habla mucho, solo con ella misma. I don't know a Luki. Eres la cazadora de la arboleda Banuk. Yo también te recuerdo, Nora. Las máquinas despertaron de su sueño cuando llegaste. Están furiosas. Bueno, esa no fue culpa mía. No, te doy las gracias. Aquella noche decidí no regresar a Banur y llevar mi casa a estas tierras. Hay tantas máquinas, incluso demonios, delgados, escurridizos, sin la luz azul, cosas muertas que hay que volver a matar. El enemigo excavó un ejército de ellas. ¿Un ejército? Sí, por eso fue que vine. En fin, esperaré. Yeah, I don't remember her. But she's from the DLC, so... some shit that I did God knows how long ago. What would that be? Wait. Oh, it doesn't say how many hours. It would have been like 80 something hours ago. Oh. And so she's the one that I helped overthrow the Hunter's Lodge with. And so now she's in charge. Talana, ¿qué haces aquí? Soy tu halcón. ¿Dónde más iba a estar? ¿Defendiendo Meridian con Abad? Eso se lo dejo al resto del albergue. No estaré al margen mientras una de los míos lucha sola. De nuevo. Seguro que no... Estás arriesgando la vida por todos nosotros. No puedes pedirme que no haga nada. No cuando está en mi poder cambiarlo. Entonces no lo pediré. Bien. Lucharé a tu lado. Con una condición. ¿Cuál? Que me dejes la máquina más grande. No prometo nada. She's technically my boss under the jurisdiction of the Hunter's Lodge.
tanto como el árbol más alto. Los Karcha parecen pavos con esas armaduras con olanes. Pero ellos son tantos. Y nosotros tan pocos. No son nuestros enemigos. Esta vez. Silencio. Ahí viene. La ungida. And so these are the Nora guardians, I suppose. They're kind of the, well, she's the lady in the middle. She's kind of the general of the Nora army, or what used to be the army. El sol se pone por el oeste. No debo bajar la guardia. And I thought this would be her son, but she didn't bring her son with her, so let's see what she says. Cacique Sona. Cacique, estás... pareces incómoda. Este no es lugar para los Nora. No es lugar para mí. Lucharé contra el diablo metálico que nos amenaza, pero mi sitio está en la tierra sagrada. Aquí la maldad me punza como una punta de flecha. Siento ponerte en esta situación. No lo sientas. Esto llegará a su fin. Mi lanza. Mi palabra. I went to go grab a cookie and that got complicated, so I stopped. Now I'm back. Oh, here's her son. These are more Nora. Saludos, Aloy. No. No te postres, a la ungida no le gusta. Tampoco le gusta que la llamen ungida. Significa mucho para mí tenerte aquí, bro. Te di mi palabra. ¿Y qué te parece Meridian? He visto muchas cosas nuevas desde que te conocí. Debería agradecértelo. ¿Qué ocurre? ¿Quieres saberlo? De verdad, de acuerdo. Estoy en una tierra extranjera y maldita, y defiendo una ciudad impía como nunca antes he visto. De algo que no puedo ni imaginar. Y tú, después de lo que ha pasado, de lo que has hecho, siento que debo ponerme de rodillas y alabarte, pero sé que no quieres que lo haga. No está siendo fácil para ti, ¿eh? Gracias por decirles a los Nora que no se postren. Es lo único que me faltaba. No seas muy dura con ellos. Si se unieron a esta lucha es porque la ungida lo pidió. ¿Por eso viniste tú? No. Yo habría venido solo para verte una vez más. Y debemos luchar contra un diablo metálico, porque la diosa dice... Porque tú lo dices. Creo que la diosa y yo coincidimos en que nos alegra tenerte aquí. A mí también. So he's always stood up for me, even when I was an outcast, or he's one of the few. And his sister and her daughter, where'd she go? Wherever she went, were in the... in the trials with me, and then died in the massacre at the beginning of the game. This is probably going to be Aaron. Oh yeah, here's Aaron. Se hacen llamar los Eclipse. ¿Y eso qué significa? Es cuando la luna tapa al sol, idiota. ¿Y eso tiene que dar miedo o qué? No lo sé, antes eran Karja, y los Karja siempre están que si el sol esto, que si la sombra aquello. Bueno, si antes eran Karja, ¿qué tan rudos pueden ser? ¡Exacto! Sus mejores hombres se visten como pájaros. Vamos a desplumarlos. No hay que ser tan confiados, chicos. Aloy, volvemos a prepararnos para un combate. Solo que ahora los malos parecen tener armas mucho mejores. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? No estoy segura. Pero nos enfrentaremos a muchos, cuentan con máquinas. Si nos pasan por encima, no solamente va a caer Meridian, sino también el mundo entero. Eso es. Grave. Parece que está a nuestra altura. ¿Verdad? ¿Dónde se pone la vanguardia?
al frente de la batalla. ¿Y por qué? ¡Acero sobre hierro! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Golpear con un martillo hasta acabar con ellos! ¡Claro que sí! ¿Me escuchas? Nadie pasará a la vanguardia. Vinimos por Meridian. Love him. Y vinimos por ti. Oh. Sé que Erza estaría orgullosa. Solo si ganamos. He wants to get up on this, by the way. La casa de Odin se siente vacía. ¿Debería dormir? ¿Dejé algún asunto pendiente? I don't know that they get married, but he certainly tries. ¿Cómo podías conciliar el sueño con esta presión, Elizabeth? ¿Cómo lo hiciste cuando perdiste a tu familia, Rost? ¿Silence? ¿Estás ahí? No debería buscar consejo en los fantasmas. I just got the last trophy. And there's my platinum. I don't know if you can see it or not. Or how it looks on the top right of the screen. Señora, recibimos señales del oeste. El rey Sol Abad te espera en el Templo del Sol. Hogueras, me parece. ¿Reúnen tropas para la larga marcha hasta las puertas de la ciudad? Eso no es humo de madera. ¿Entonces qué es? El fin. O el comienzo del fin. Chingues. Glad nothing shows up on the top right of the screen, because on PS4 streaming it would show this random like quarter, top right quarter of the screen blocked off, and someone got a trophy. Los portadores de muerte de los que hablabas. A las armas. A las armas. Ahora. Por el sol, hagan lo que les dice. ¡Listo para atacar! ¡Prepárense para disparar! ¿Podrán contener nuestras armas? Estamos a punto de averiguarlo. Son of a bitch. ¡Gilis! ¡No! Reagrupen a la vanguardia y envíen refuerzos. ¡Aloy, no! ¡Necesitamos esas armas! ¡Él acabará contigo! ¡Esta vez no! Tú ya me tienes harto. Deberías haber luchado conmigo en el Anillo del Sol.
¿Por qué luchas? Fighting. There he is. Acéptala. Acepta tu derecho. How dare you? How dare you? Both of you. Solo te espera una noche eterna. El rojo debe teñir de vidrio para purificarla. Eres tú frente al terror del sol. ¡Va a acabar contigo! Soy el elegido. Tú saliste de la nada. Imposible. Soy el elegido. Esto no tenía que pasar. Elegido. Hades solo te eligió porque eres un tonto. Un asesino demasiado idiota como para ver que lo están usando. Toda tu vida ha sido un fracaso. Pronto no quedará nadie que te recuerde. Ahora voltea a ver el sol y piensa sobre esto. Bossy Aloy. Even tells him what to do when, as he's dying. What's he got? Esto me servirá. Doing precisely defend the ridge from the okay. I'm doing that. Oh, I get it. These mines right here are coming up with my weapon. I don't like the sound it makes while I'm holding it. Dead.
closer. Tomarnos un respiro y prepararnos. Okay. Prepararnos para... Oh, I guess I could put traps and shit all over the place. Let's put that here. Put that here. Oh, I see one. Okay. Las armas otra vez. I need to kill this one right now. Oh, this is gonna be trouble. Please die quickly. Stop it. Ah. Yeah, I think this is the final battle. I just looked down at the comments. Where is it? Stop it hitting me! Oh! No, that's not the one I want. I want this one. Fuck.
died. Hades. Good night. Aloy. Teb. Aloy. My guy. Aloy. Teb. Por la madre, estás viva. Creí que te habían matado. ¿Y los demás? ¿Están? No, no. Heridos, pero la mayoría siguen vivos. Las máquinas atacaron y después siguieron adelante. Marcharon rumbo a la aguja, arrastraban esa cosa con ellos. Cuida de los otros, Teb. Tengo que irme. Save the world. I'm gonna ignore you guys. What? Okay. Oh man, I hope I don't need more fire because I don't have any more blaze. Ya empezó. Hades está transmitiendo. That's how you know this game was made by Dutch people. If this were made in America, that kid would be holding some sort of egg-shaped thing that he uses his hands with and still calls it footballs for some reason. Guy some eyelids, Jesus. You had one job, Aloy. Si Hades inició la señal, debía haber superado las defensas.
Los Nora, la vanguardia de Erend. Debo llegar allá arriba. Tengo que seguir. ¡Ah! Sigue adelante. Sabía que no iba a ser fácil. Así que nada de contenerse. With all the help in the world, this game's not any easier. Tom. Never helping anybody ever again. Hey, ¡están vivos! ¡Es Aloy! Bueno, es la prueba. Pensamos que te habías caído en el risco. No, el risco cayó sobre mí. Escucha, no queda mucho tiempo. Debo enfrentarme a Hades. Pero no sola. Es mi lucha. No puedo pedirles que me acompañen. Íbamos de camino a la cima, ¿no? Cierto. Tordo y Halcón, adelante. Es mi última oportunidad para abastecerme. I need a ton of blaze. Oh, all right. Come on. La llegada de la entidad. Ya estaba prevista. La entidad no detendrá la transmisión. Por el contrario, los cálculos son precisos. La presencia de la entidad es más que conocida. Got it. Amenaza para el sistema inminente. Soy más que una amenaza. Time to purge, baby boy.
maestro armado. Para activarlo, comunique nombre y rango. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Control maestro activado. Purgando protocolo de extinción. Be sneaking up on Aloy like that? What's the matter with you? Those guys under the helmet always looked a little green. Between Erend and Varl. Who does Aloy smash? Yes, always poke it. And yes, pretty Cliff. Okay, Gaia. Discúlpame. ¿Dónde estaba? Contabas una historia. Ah, sí. Como iba diciendo. Era un kit de electrónica para niños, pero conecté los cables a la batería de un auto y a un sistema fotovoltaico, así que la hierba se incendió. Y también lo hizo un gran pino que llevaba ahí, no sé, tal vez 100 años. Duda, ¿qué edad tenías? 6. Menos mal que mi madre estaba en casa. Llamó a los bomberos y después me enseñó en el jardín las crías de pájaros muertas. Pues resulta que el pino tenía nidos. Duda, ¿qué sentiste? No lo sé. Yo recuerdo gritar que no me importaba. Y entonces mi madre me tomó la cara con ambas manos y me habló. Duda, ¿y qué dijo? Dijo que tenía que importarme. Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Pon tu inteligencia al servicio de algo bueno, al servicio de la vida, no de la muerte. Cuentas historias sobre tu madre, pero tú no tienes hijos. Nunca tuve tiempo. Supongo que es mejor así. Si hubieras tenido un hijo, Elizabeth, ¿cómo habrías querido que fuera? Supongo que habría querido que fuera curiosa. Y obstinada, imparable incluso. Pero con suficiente compasión para curar el mundo. Solo un poquito. Eso es todo por ahora, Gaia. Es hora de dormir.
Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana. Hört man Holz, ja. Tight. Incorrect. Between Erend and Varl, the answer is always Fia. Remember Fia? I've been telling you about Fia this whole time. Okay, after Fia, then both of them. All at once. You're right. I don't know if there's going to be post-credits anything. So I'm going to continue to let them run, as if I can even skip them. Stay tuned after this, for as soon as this is done, this stream will have to come down. And then I'll make another one for the prologue of Forbidden West. I wonder if they're showing me, or if this the credits take place in like a special cauldron. But something very interesting to me that I don't know where I read it or where I heard it, but I don't think it was in any of the dialogue in the game, but the cauldrons were consistently upgrading themselves and updating themselves to build machines that were needed for whatever whatever exploits needed to be, excuse me, exploited, for lack of a better term, I suppose. And I always found that interesting, because that was part of Hephaestus's job, is to make sure that whatever was needed via what Elizabeth's design was, or whoever the alpha Hephaestus designer is supposed to be. But I was curious to see if there was any concept art based on what a cauldron would have looked like throughout the evolution of cauldrons. This looks like any cauldron. Could have been any of them, really.
I also want to start thinking about what I want for dinner. Because I will most likely be doing dinner immediately after the Forbidden West prologue. Mike Andrnash is probably the most American name I've seen in any of these credits. Let's see if we can spot another American name. Seth Nash. It's two. Brian Miller, maybe. Oh, yes, I was saying that I was debating what I'm going to do about dinner, and I'll be thinking about that during these credits, and I'll be sorting out my dinner immediately after the prologue of Forbidden West. Looks like I can skip. Here we go. Oh, post credits. She left her spear there. It's irresponsible to say the least. Viejo amigo, ¿te acuerdas de mí? You son of a bitch. Tenemos que discutir muchas cosas, muchas que jamás revelaste. Tus amos, por ejemplo, los que enviaron la señal que te despertó. ¿No crees que el conocimiento tiene sus recompensas? Bien, hay que comenzar. That's the thing about silence, and always is, or seemed to be pertinent, was his M.O. was always thirst for knowledge. That's what brought him to Eclipse in the first place.
I am so close to being level 60.